se había escapado y volvió al lugar. Increíble. Ahí estamos viendo las imágenes del momento de la detención. Esta persona, que por razones obvias para que no se inhabilite ningún reconocimiento en rueda, que a la exacto, que obviamente va a ser sometida a la víctima, exacto, le estamos blureando la cara, protegiendo la cara. Digo esto porque muchas veces genera algo de bronco, de rispidez en nuestros televidentes. Pero si mostramos la cara, esto inhabilita directamente la rueda de reconocimiento. Exactamente, y estamos facilitando a que el abogado de esta persona pueda pedir la libertad. Algo que aclaramos, sí, información de último momento, es que nos confirman fuentes policiales que sí, era como lo estábamos contando, sí, este sujeto salió del hospital y a los 20 minutos volvió a ingresar, ahí es donde, y acá nos aclaran algo que es fundamental, dice, lo que estaban, dice, se estaba por retirar, dice, del baño, esto es lo que estábamos leyendo, bueno, algo que me estaban aclarando es que mientras estaban verificando las cámaras de seguridad, o sea, estaban retrocediendo, tenían una cámara en vivo, mostrando todo el hospital en vivo, y es ahí donde ven al sujeto que ingresa nuevamente al hospital, a la persona que estaban buscando, y es ahí cuando los efectivos policiales van y lo detienen. A ver, Marco, recapitulemos, sí, porque vos recién aportabas una información que nos puede hacer interpretar o hacer una presunción sobre por qué este hombre entra, abusa, escapa y vuelve a entrar al lugar donde estaba toda la policía. Sería, sí, absolutamente de una torpeza total si no fuera por lo que vos acabas de recibir. A mí lo que me dice una enfermera que está en el lugar es que esta persona seguramente está acompañando a alguien que está internada dentro del hospital y que por eso vuelve al hospital. Esa es la información que me está diciendo una enfermera ahora. Bueno, eso podría hacernos entender por qué comete, desde la perspectiva de la mente de un criminal, tremenda torpeza. Bueno, porque si abusás y te vas, te escapás, te fugás. Seguimos recibiendo información. Lo que nos confirman es que esta persona tiene 31 años, ¿sí? La que estamos viendo tiene 31 años y fue reconocido por la propia víctima. Es la propia víctima que reconoció a la persona. Cuando van a identificarlo, mencionó la misma policía, menciona que tiene 31 años y es la propia víctima que dice, esta es la persona que abusó de mí. Aparte, reconstruimos por si recién te sumás, por si estás desprevenido, por si no escuchaste este relato, es tremendo que estamos contando. La víctima tiene 23 años, trabaja en el Hospital Fernández y es sometida sexualmente dentro del baño, a plena luz del día, exacto, donde hay espejos. O sea, claramente ella puede consignar un montón de detalles respecto de la fisonomía de su atacante. A veces los abusos sexuales se dan en la noche, se dan en la calle, no tenés la posibilidad, las personas actúan con el rostro cubierto. No pareciera ser para nada la manera en la que actuó este sujeto. Exactamente. Esta persona, sí, que está detenida, no posee documentación, o sea, no tiene la credencial de identidad. Y lo que le mencionó a la policía es que vive en situación de calle. Sí, eso igual no lo exculpa de ser un abusado, para, ¿no? Para nada, claramente. Una persona en situación de calle que por ahí no sabemos cuál es la además, podría ser familiar de alguien que en este, sí, momento está siendo asistido en el hospital. Sí. Y eso es lo que explica todo su derrotero. Y lo que hablamos más temprano, sí, alrededor del Hospital Fernández hay como lugares calientes, uno de ellos, sí, es el hospital, el Parque Las Heras, la 31, hay como varios lugares que son bastante complicados, ¿no? Mismo, si uno pasa por el barrio, la puerta del hospital suele ser, sí, lamentablemente todo un refugio. Piensen también que hoy ha llovido todo el día, muchas, claro, personas buscan un techo, muchos de esos techos son los hospitales. Y en la esquina generalmente también, tipo 20 horas, se juntan a hacer una olla para dar de comer a la gente, un grupo, claro, de personas. Pero bueno, nada de esto, por supuesto, justifica ni puede estar en relación con que este es un depravado sexual, es una persona que pretendió someter con un arma blanca. Entró con un cuchillo al hospital, ¿no? Porque no pareciera ser que se haya provisto este arma en el hospital. Según el relato, pareciera que ya tenía el arma cuando la amenaza a la chica de 23 años. ¿Cómo hace esa chica para retomar su vida? ¿Cómo hace esa chica para reincorporarse a su trabajo?
Algo que pregunté si se habían secuestrado el arma, ¿sí? Lo que nos confirman, por lo menos nos están diciendo, es que no tienen secuestrado el arma blanca. Estamos hablando de un cuchillo o tipo cuchilla, ¿sí? Es un poco más largo que el cuchillo, de algo de 20 centímetros, una hoja filosa de 20 centímetros. Lo que nos indica que quizás que cuando se retiró del hospital fue a descartar el arma blanca, sí. Y cuando ingresa, se ingresa sin el arma blanca que utilizó para amenazar a la víctima. Está por salir, ¿eh? Está por salir, sí. En minuto nada más. Bueno, mirá, el dato que nos habían dicho es verdadero, ¿no? Es rubio, está teñido, está bien, sí. Pero tiene todo el tatuaje en la cara. Miren, hay movimientos en el hospital, ahí seguramente están viendo, me imagino, cómo proceder al traslado de este detenido sin que, obviamente, se revele su identidad, su fisonomía ante las cámaras de televisión. Primero tienen que taparle la cara con una capucha, con un buzo, porque están todos los medios de comunicación. Y esto es inminente, están acomodando los patrulleros. Seguramente de un momento a otro le tomarán en el momento muestras o exámenes. Ojo, sí, lo estoy poniendo ahora en comparación. Las frases ahora lo sacamos, ¿eh? Ojo, sí, lo estoy poniendo en comparación con, por ejemplo, el caso de Lola Chomnalés, que se reveló hace ratitos nada más. Esta persona, por ejemplo, porque esto es un debate, ahora en un ratito lo podemos conversar con el invitado. ¿Hay que tener un banco genético de personas que están acusadas de delitos sexuales? ¿Hay que tener un banco a nivel nacional para ponerlos en cotejo? Perdón. Fíjate que en el móvil están sacándolo, ¿eh? A ver, vamos a... Sí, estamos movimiento. Con la atención permanente puesta ahí en el lugar. Mientras observamos el móvil, Meli, si querés, te menciono la forma de cómo lo encontraron, ¿sí? La policía lo estaba buscando dentro... Ahí lo sacan, ¿eh? Sí, la policía... Sale. A ver, sale, si está saliendo efectivo policía, me parece. La policía lo estaba buscando junto a la víctima, estaban por salir del hospital, y es la propia víctima que lo que dice es... Esa persona que está ahí es la que abusó de mí, y ahí es donde detienen a este sujeto que van a sacar ahora en instantes. Todo el operativo montado entonces para trasladarlo, me imagino lo llevarán a alguna alcaldía, ¿no? A donde puedan también... Sí, hay que ver ahí, la ciudad tiene un lugar especial. A ver, generalmente van al Ministerio Público Fiscal a veces, ¿eh? A veces pasan directamente para allá. Está ahí en Paseo Colón, pero hay que esperar a ver qué es lo que se decide. Está Emma ahí en lugar, si quieres ir a ver qué pasa. No, pero a ver, sí, está chicos, con nosotros Juan Pablo Fiscalese, que es presidente de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí me paro, que Melina, así estábamos los tres ocupando y le estaba dando la exclusividad a Ochi. ¿Qué observación te da esto? ¿Qué mirada te da esto? No, bueno... Porque, a ver, no es inseguridad, no es inseguridad. Sí, es un hecho de inseguridad, claramente. Estamos todos, creo que... Llegaba acá, yo lo estaba ahí viendo. Lo sacan, chicos, ahí lo sacan, ¿eh? Sale el detenido, ahí lo llevan dos oficiales encapuchado, ahí lo están subiendo al patrullero ya directo a la comisaría ubicada en la ciudad. Sí, y hay un gran operativo, ¿eh? Decenas de oficiales. El civil es el comisario Matías Pedace, que es el que lo está llevando a detener. Un amplio operativo, ¿eh? Decenas de oficiales, 10 patrulleros van a secundar al patrullero donde llevan al abusador, a este degenerado que acaban de subir al patrullero, y ahí vemos cómo arranca y se lo llevan. Vamos a ver si podemos ver la cara. En principio lo llevan encapuchado, vamos a ver ahora si lo podemos ver. Y bueno, ahí sería se acerca que se acerque el comisario a brindar algún detalle, ¿no? Sí, ahí estoy, de esta operativa. Ahí tenemos la imagen. Sí, así trasladan al abusador del Hospital Fernández, la víctima, 23 años, y fue abordada sexualmente en el baño del hospital. Exactamente, la policía acaba de secuestrar, sí, en el poder del detenido, una tijera que utilizó para amenazar a la víctima. Una tijera fue el arma que utilizó para someter sexualmente a esta moza de 23 años. Exactamente, la tenía en su poder en el momento de la detención. Lo que nos indica por parte de las fuentes policiales es que en el pantalón, en uno de los bolsillos de pantalón, poseía una tijera que fue utilizada en el momento para amenazar a la propia víctima. Emma. Sí, una tijera también nos confirma a nosotros que fue lo que usó este abusador para amenazar a la víctima, meterla nuevamente en el baño y abusar de ella. Y ahí también nos confirman que sería el acompañante de un paciente, si atamos hilos las cuentas dan, porque fue en el tercer piso, y en el segundo, tercero y cuarto piso son habitaciones
donde hay pacientes internados, así que sí, sería acompañante de un paciente. Sí, y también explicaba más temprano el director del hospital, el doctor Damín, que precisamente en ese tercer piso están las camas de internación y que esta chica, si bien no lo confirma el director, nosotros luego lo pudimos confirmar con otras fuentes, es moza del hospital y probablemente también tenga como función llevar algo de alimento a los otros pisos. Estaba terminando su horario, toma un baño que es de uso público, es decir, cualquiera puede acceder allí, por supuesto, no los varones, cualquiera, me refiero a las mujeres, es un baño para mujeres. Ella estaba terminando su turno, ahí es amenazada entonces por este sujeto que, más allá de estar acompañando a otra persona internada, dicen estaría en situación de calle. Exactamente, cuando la policía le pide que se identifique, lo que dice es no poseer documento y lo primero que avisa es que se encuentra en situación de calle. Miren justo la imagen que nos trae nuestro camarógrafo, ¿no? Con ese banco que justo está mostrando, que hace referencia, ese banco de la entrada principal, hace referencia, es el símbolo de la violencia contra la mujer, ¿no? Es muy elocuente la imagen. El banco rojo. El banco rojo, el banco de Plaza Rojo que estaba o que nos había quedado en el cuadro de esta secuencia. Que de hecho fue muy criticado. Mira, porque decían que el Ministerio de la Mujer lo único que hacía era simplemente... Ahí está el banco rojo, que nos acerca a nuestro camarógrafo, muy perspicaz en incluirlo dentro del plano porque, bueno, todo esto es un contexto muy, muy atípico para producir un abuso de esta naturaleza. Ojalá que cambie algo, ¿no? Que cambie algo a partir de ahora, ¿no? Que se tomen más precauciones. Miren. Que ese pasan recorte todos los días y no cambia nunca nada. Así que. Que esos recortes que se hablan. No es... Esos recortes que se hablan, que no lleguen, por ejemplo, a recortes de cámaras, a recortes de seguridad, a recortes de un montón de cosas, ¿no? Ahora, una vez más, si esta persona está en situación de calle, esto te hace configurar también lo que está sucediendo con el barrio de Palermo, entre otros barrios, por supuesto, pero ya que estábamos uniendo otros casos anteriores a donde otras personas en aparente situación de calle se convierten en delincuentes muy peligrosos. Además, con una tijera, cualquiera podría haber sido su accionar. Pudo haber matado a alguien, perfectamente. Y por eso se va del hospital y luego regresa. Tampoco tenía dónde ir una persona en situación de calle, indocumentado. Sí, no tenía cómo tomar transporte público tampoco. Exactamente, y recordemos algo, que no fue a entregarse, ¿sí? Algo que nos dicen por parte de la policía es que no fue hasta el hospital a entregarse en una forma de estar arrepentido, sino que es la propia víctima que se encontraba en el hall de la entrada, justamente de este hospital, y la propia víctima con la policía descubren que el abusador estaba allí adentro. Volviendo a la pregunta que te hacía recién, hace minutito nada más, ¿cómo se termina con esto? Bueno, que primero que nada estamos todos sorprendidos por un hecho de esta naturaleza. Yo por lo menos no recuerdo haber visto esto. A ver, ¿por qué te pregunto esto? Porque las diferencias entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad son claras. Claro, bueno. Y para resolver estos asuntos hay que trabajar en conjunto. Creo que hay que prevenir estas situaciones. No soy especialista en seguridad, pero sí te puedo decir que evidentemente es un hecho que no es muy natural. Y como yo los he escuchado a ustedes atentamente, ¿no? Hay seguridad en el hospital, pero calculo que no alcanza para poder estar en todos los pisos. Yo he estado en hospitales y es verdad, como decías vos, no hay espacio, digamos, o sea, vos puedes caminar tranquilamente por el hospital, nadie te va a detener. En este caso, como cuentan ustedes, tenían un elemento cortante y bueno, esperemos que sea justicia rápidamente por este hecho, que es lamentable y no puede ocurrir. Bueno, se debatió mucho sobre qué es lo que hay que hacer con las personas en situación de calle, que lamentablemente por la situación económica cada vez son más. Esto no significa que todas las personas que estén en situación de calle son delincuentes ni tienen una inconducta, todo lo contrario, pero es una problemática, porque incluso ahí se cruza la situación de calle con problema de consumo, con cualquier otra cuestión, salud mental. Dos detalles que me están pasando. El primero es, bueno, que el único funcionario que está en este momento ahí y que estuvo incluso participando de la búsqueda es Diego Kravets, que estaba ahí. Y el otro dato que me están pasando, que muestra a la persona o lo describe, que lo identifican porque tiene un tatuaje en la cara, que adivina qué dice. No sé, no tengo lealtad. Idea. Lealtad. No tengo ni idea qué puede decir. Qué bárbaro.
Esto me acaba de pasar la policía, me dice que fue, era un rasgo muy claro para poder identificarlo. O sea, claro. Un violador que tenga un tatuaje en la cara que diga lealtad es como... es, lo pinta... ya te da configura la un perfil. Configura un perfil y una característica de una persona que evidentemente no, no está bien. Claro, claro, tal o cual. O vive otra realidad paralela, quizás. Sí, eso no, no necesariamente significa que no comprende la criminalidad de sus hijos. No, que pueden empezar con que es inimputable. Sí, sí, por eso lo digo. Estamos en vivo, estamos en el Hospital Fernández, donde todavía la conmoción es mucha, porque el resto también, ¿no?, de las personas que tienen que seguir atendiéndose, que podrían haber sido también víctimas de este sujeto, si es que no lo fueron, no lo sabemos, si esta persona tiene esta serialidad para atacar o no, o si esta era la primera vez que lo hacía, Emma. Sí, tal cual, Meli. De hecho, muchos pacientes que llegan al hospital nos preguntan qué pasó acá y cuando se lo comunicamos no pueden creer, no dan crédito. Y todavía vemos movimiento policial. Estuvo casi 4 horas escondido este salvaje, este abusador, este degenerado. Y ahora dicen que la víctima sigue siendo atendida dentro del hospital por la Superintendencia de Violencia de Género. Emma, por lo que vos pudiste observar, claramente que estabas ahí recogiendo mucha información, incluso también destacar que rápidamente tuvo el dato que el hombre estaba dentro del hospital, Emma Ratoeira, porque habló con este paciente que te había confiado con absoluta inocencia este dato. ¿Vos viste si se comenta si este hombre podría haber estado alterado, si podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia? ¿Cómo era su comportamiento? ¿Se ofreció resistencia? ¿Cómo fue su actitud cuando lo detiene la policía? No, lo que nos dicen que no hubo ningún comportamiento fuera de lo normal. Lo que sí llama poderosamente la atención es que después del delito que hizo se fue del lugar para después volver. Y lo que nos dicen a nosotros es que fue la propia víctima quien lo reconoció al volver a ingresar al hospital. No te puedo creer. Una situación, la verdad, atroz, porque la víctima tuvo que volver a ver a su abusador casi 3 horas después. ¡Qué bárbaro! Aparte, imagínate, ponete en la piel de esta chica de 23 años que te está yendo del trabajo, estás empezando tu fin de semana, te someten con una tijera dentro del baño y vos sos la misma que le volvés a decir a la policía, ¡está acá, es él! Volvió a entrar adelante de toda la seguridad que había. Sí, hacemos un minuto, sí. Agrego, es instrucción nacional, confirmado. Sí. Va causa nacional. Bueno, no sé, a ver, no soy abogado y no... El caso, los abusos dejaron de estar en la jurisdicción, me lo agotaba en el depósito, de la ciudad de Buenos Aires y pasaron a la instancia de Nación. Y acá tengo, y me acaban de pasar, ahora te lo paso, Ochi, todos los detalles. Es protocolo. ¿Cómo? ¿Qué es protocolo? Sí, dale. Y ahora te cuento este pequeño consejo. Dale, mirá, Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. ¿Por qué? Porque paga hasta 82 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. ¿Necesitas alquilar un auto? No dudes en llamar. Mira los...